Frenadeso Noticias. Nosotros consideramos que si le damos secuencia a lo que es la Concertación Nacional, ¿de dónde nace? ¿En qué periodo nace la Concertación Nacional? El periodo precisamente de un gobierno del PRD, estamos hablando del gobierno de Martín Torrijos mediante ley, y durante todo ese periodo para lo que fue creado, que tiene que ver con el desarrollo, desde el punto de vista del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, no cumple la tarea. Pero ahora el PRD, que va a entrar al gobierno, le echa mano nuevamente a este aparato que fue creado por ellos, obviamente deja claro, para nuestro entender, que hay intereses ya creados desde hace mucho rato, y una jugada política, podríamos decir que casi que maestra, de parte del PRD, porque tiene su instrumento que le sirve a ellos prácticamente, valga la redundancia, como un tipo de asamblea paralela, y máxime cuando se ve las intenciones, las pretendidas intenciones de convertir esto, darle un rango constitucional a esta Concertación Nacional. Es decir, sí demuestra que hay intereses creados. Del tiempo que fue creada esta Concertación Nacional, al momento que hacen uso y para qué le están haciendo uso, para darle un piso legal a las medidas antipopulares que ellos pretenden implementar contra el pueblo panameño. Entonces sí hay intereses también de cumplirle obviamente a sus financistas electoreros, a los grupos económicos poderosos de este país, y ahí está el rejuego político que nosotros estamos denunciando y que el pueblo panameño tiene que oponerse, y si es necesario, en las calles hay que hacerlo, porque lo que se deja venir, ya ellos están advirtiendo que son medidas serias y que van acompañadas de un aparato represivo que ya lo conocemos, que es el señor Mirones, ya no como director, sino como ministro de seguridad. O sea, los estamentos de seguridad, ya no la policía, sino todo el aparato de seguridad, sus órdenes, con un director de la policía recién nombrado, también experto en represión de masas. Un tipo, o sea, eso se debe ver que hay toda una orquesta hecha, toda una coordinación y articulación dentro del plan del PRD para cumplirle, primero que todo, a los grupos económicos de Panamá, fuerte. Y después, como punto principal, cumplirle a las entidades financieras internacionales que implementan y van a ejecutar el neoliberalismo a sangre y fuego, como lo están haciendo en otros países. Frenadeso Noticias.